Se la traslada Javi cuatro vueltas. ¡Ey! ¿Vale? ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos bloqueos, tío! Thank you.
queráis, empezamos, chicos. Bueno, ¿cómo analizas la derrota? Bueno, hemos empezado muy mal los dos primeros ataques, no hemos llegado a tirar canasta. Luego yo creo que nos hemos entonado un poco según avanzaba el partido. Teníamos más o menos al final del primer cuarto el partido más o menos controlado como queríamos y de repente pues Peñas ha sido capaz de en dos minutos meternos 7 puntos seguidos, se han puesto por delante, nosotros ya hemos ido un poco a remolque. En el segundo cuarto ellos ya han estado un poco más acertados, con más ritmo, como juegan casi siempre. Nosotros ya hemos ido un poco detrás. Yo creo que no hemos perdido mucha cara al partido, pero bueno, al final nuestros errores nos iban condenando y sobre todo el rebote. Cada vez que lográbamos que ellos fallasen un tiro, pues nos cogían el rebote, ¿no? De esos 8 primeros rebotes ofensivos que nos han cogido en la primera parte, nos han generado 10 puntos. Y eso yo creo que nos ha hecho mucho daño. En el tercer cuarto, bueno, hemos salido con alguna duda, pero bastante bien. Hemos ganado el cuarto, pero no lográbamos ponernos por delante. Y luego, bueno, pues el último cuarto, Peñas ha jugado mucho mejor, ha anotado mucho más fácil. Nosotros hemos tenido alguna duda, nos ha costado jugar un poco más fluidos, no hemos sacado ventajas. Y luego, pues bueno, Cristian Díaz ha estado espectacular en su acierto y, bueno, pues Peñas ha hecho más minutos, más cosas bien que nosotros y felicitarle. No, presión no. O sea, nosotros evidentemente queremos ganar, pero nosotros desde el principio teníamos muy claro que el primer objetivo era ganar, o sea, era salir en la liga primero, ganar el mayor número de partidos, meternos en playoff y luego disfrutar del playoff. Somos de la misma ciudad que estaba el club anterior que ha ascendido 3 veces, pero no es el mismo club, no tiene las mismas exigencias, o sea que nosotros todo lo que fuese a partir de meternos en playoff, que era nuestro objetivo a principio de temporada, ahora a disfrutar, y evidentemente nosotros el domingo vendremos con ganas de intentar forzar el quinto. Bueno, evidentemente yo creo que en los dos partidos en Burgos hubo muy buen ambiente, hoy aquí ha habido un ambiente muy bueno. Bueno, yo creo que eso siempre ayuda, sobre todo al que juega en casa, a sentirse más cómodo, está más a gusto, porque son sus rutinas, porque es su público. Pero bueno, no sé en cuánto porcentaje se puede medir la ventaja que te da eso. Evidentemente, pues en los momentos decisivos yo creo que cualquier equipo juega mejor en casa si el público está de su parte que jugando fuera. Sí, ahora nuestro trabajo ahora es intentar borrar lo más rápido posible la derrota de hoy de las cabezas e intentar venir con la mente despejada e intentar competir el domingo. Evidentemente, pues nosotros no tenemos más oportunidad que la de mañana si queremos seguir compitiendo, y Huesca y a Peñas aún le quedarían 2 balas, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hemos ido partido a partido y evidentemente para nosotros ahora es una final, pero tranquilos. Hombre, yo creo que Peñas es un equipo joven, aunque hace mucho esfuerzo en el campo, pero es verdad que bueno, pues a día de hoy tiene la rotación más completa que nosotros. Nosotros llevamos más partidos, hemos jugado un quinto partido en la primera serie, jugamos muy rápido del martes al viernes el siguiente partido. Tenemos 2 jugadores lesionados y que para nosotros son, sobre todo defensivamente, son un valor para el equipo. Entonces, bueno, pues todas esas cosas van condicionando, ¿no? Y bueno, pues no hay que poner excusas porque los que estamos son los que tenemos que sacar esto adelante. Pero bueno, según pasa el tiempo y las series y jugamos más partidos, pues evidentemente el cansancio aparece. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Buenas noches.